Asia, muchas gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, en este momento me acompaña Delma Ordóñez. Ella es la presidenta de los familiares de los privados de El Libertad. Delma, hoy una nueva reyerta en la cárcel de máxima seguridad en Siria y ustedes se encuentran preocupados. En un momento hasta se dijo que venían 6 ambulancias con rumbo al hospital escuela, que al interior habían reclusos muertos, y pues las autoridades hasta el momento sin pronunciarse, y lo poco que saben es lo que los mismos privados desde el interior han podido informarle a sus familiares. Así es, pues en horas antes, creo que era al mediodía, se me empezó a informar de parte de, primero, de un familiar, esposa de un privado de libertad de Siria, donde me dijo que había recibido la llamada y que se escuchaban los disparos, los gritos, y que su esposo le dijo desesperado: háblele a la licenciada Delma, háblele a los derechos humanos, háblele a las autoridades, hable a quien sea, pero aquí nos van a matar. Dice, están todos revueltos, no sabemos qué es lo que va a suceder. Esas fueron las palabras del primer familiar que me llamó. Claro, eso enciende las alarmas porque, Dilsi, toda esta semana ya tenemos casi alrededor de 2-3 meses de estar teniendo problemas y reclamos continuos de los familiares de los privados de libertad, especialmente de Siria, porque no sé qué es lo que pasa, no sé, ha habido un descontrol de parte de las autoridades. Los grupos que están ahí dentro del centro penal están teniendo diversos problemas. Entonces, gracias a Dios, pues se nos informa que solamente hubieron 3 heridos con heridas leves, que no hay muertos, pero realmente sí sucedió algo feo. Se escuchaba, porque yo escuché los audios, yo escuché cuando me llamaban unos muchachos y me decían, por favor, ayúdenos, donde se escuchaba el tiroteo, ¿verdad? Y la alarma que se decía que buscaran vinagre para taparse del gas lacrimógeno que le estaban propinando las autoridades del centro penal. Delma, como familiares, para ustedes eso es muy preocupante y muy difícil, esta situación de que no pueden obtener información. Lo poco que se sabe es por parte, como mencionábamos anteriormente, de los mismos privados de libertad, y hasta el momento un reporte que existe por parte de la Cruz Roja que menciona que solo 3 reclusos se reportaron heridos. Como le digo, gracias a Dios, pues no se dio a más, no dieron más, no hay más heridos, no hay personas muertas, no hemos perdido vidas en el centro penal. Se hablaba de una cantidad de 6 ambulancias que se desplazaban para acá, decían, para el centro hospitalario, pero gracias a Dios no. No tenemos información, no tenemos ayuda de parte de las autoridades. Ellos no nos brindan una información, como decir, inmediata. Si lo, como dice usted, la información que tenemos es de parte de los mismos familiares y de los, parte de los mismos privados de libertad que nos llaman pidiendo ayuda. Realmente estoy pidiendo, enciendo las alarmas. Le pido a las autoridades del INP, he tenido esta semana varias pues peticiones hechas a los organismos como CONAPRED y CONADE, que en el centro penal de Siria en cualquier momento va a ocurrir una desgracia mayor, y que pongan, que por favor enciendan las alarmas en ese centro penal. Bueno, agradecemos en este momento a Delma Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, con esta advertencia de que puede ocasionarse o registrarse, mejor dicho, una tragedia dentro de estos centros penales si las autoridades no ponen orden. Si no tienen consultas en cámaras, de mi compañero René Martínez. Vuelvo con ustedes hasta los estudios.